Tras los acontecimientos ocurridos desde el pasado 7 de junio en Tila, Chiapas, miles de personas de este municipio se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares y desplazarse forzosamente. Esto a causa de diversos enfrentamientos armados y ataques contra la población civil. Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, manifestó su preocupación ante los hechos recientes en dicha localidad. Comentó para Alerta Chiapas que ya ha habido una mesa de diálogo que se ha iniciado entre funcionarios del Estado y los ejidatarios. Se han presentado los reclamos y la búsqueda de solución. Han estado tres sacerdotes aquí presentes en ese diálogo, que son los que trabajan en la Vicaría de Justicia y Paz, y también el párroco de Nuestro Señor de Tila. Sin embargo, a este conflicto que ha prevalecido por varios años, se suman otros tantos que aquejan a miles de familias en distintas regiones del estado. Y no se ha llegado a una solución completa. Están escuchándose mutuamente, están dialogando, y junto a ese desplazamiento de familias en Tila, pues también reconocemos el desplazamiento de familias de Panteón, o de Chicomucelo, o de Comalapa, y buscan refugio donde tienen algún familiar o alguna persona o familia amiga. Según datos del Foro para el Desarrollo Sustentable AC, el lugar de refugio para las familias desplazadas de Tila fue principalmente Yajalón, Chiapas, con un 60%. Pero el éxodo llegó hasta otros estados como Tabasco, Campeche, Quintana Roo, inclusive Nuevo León. Es una situación delicada, muy difícil, de riesgo de muerte, y prefieren mejor salir para que no haya esos extremos. Y es una situación muy grave la que está viendo en el estado. Y estoy mencionando en este momento solamente poblaciones de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pero también está habiendo problemas en municipios de la arquidiócesis de Tuxtla, como puede ser Berriozábal, Coita, Villaflores, La Concordia. Este foro advirtió también que dicha situación sigue siendo tensa en la zona de conflicto. Las personas desplazadas se sienten amenazadas y tienen temores fundados de que su vida corre peligro en caso de que las autoridades les obliguen a regresar a Tila en estas condiciones. Todos queremos la paz, pero la paz tiene que ser de escucha mutua, de no querer imponernos, sino saber ayudarnos. Y que pues no se puede entrar en compromisos en que prevalezcan personas y grupos sobre el Estado. Se supone que en el Estado y a nivel estatal están los funcionarios que velen por la armonía de la ciudadanía y no los compromisos de derecho de piso y de exigencias que alteran. Monseñor Aguilar Martínez hizo un llamado a quienes directamente han desestabilizado la armonía en Chiapas. Yo invito a que las personas que han violentado la paz, que recapaciten y que nos entendamos. Todas las personas tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos anhelos, esperanzas, pues que sepamos ayudarnos para que alcancemos esos objetivos que pretendemos, que siempre sea en atmósfera de paz. Finalmente, agregó que se han establecido centros de acopio por parte de la Iglesia en las instalaciones del seminario, en las oficinas de Radio Tepeyac, el Templo de la Merced y la Parroquia de San Juan Bautista en San Cristóbal de las Casas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.